No, yo produje Billboard por 21 años, me parece que ya era suficiente. Yo creo que había que darle espacio a otra gente. A mí ya, luego de 21 años, quiero estar más tiempo en Puerto Rico. Billboard era un trabajo básicamente de un año. Y para la producción, donde fuera, los últimos años, Telemundo NBC hizo un deal con Las Vegas, que para mí era mucho más difícil porque Las Vegas, el cambio de hora, nos teníamos que ir 2 o 3 meses para Vegas. Era diferente a Miami, yo iba a Miami y venía en el weekend a atender las cosas aquí. Ya en Vegas era un poco más complicado, así que decidí que era suficiente. Así que no, este año ya no los estoy produciendo. ¿Estás recogiendo velas en algún sentido en la producción? Yo tengo básicamente las mismas producciones de siempre. Tengo una estructura, ustedes la conocen, cada programa tiene un productor, cada productor es responsable de sus programas, tiene un equipo de trabajo. Así que eso corre bastante bien. Obviamente hay que sacar un tiempo para descansar y para dedicárselo a la familia y para dedicárselo a uno. Y no es que esté recogiendo, pero por ejemplo, lo que te digo de querer estar más tiempo en Puerto Rico y el tiempo que me tomaba aquello, pues son decisiones de negocio. Es decir, aparte con la pandemia, también todo cambió. Y ya con la pandemia uno se da cuenta de lo frágil que es todo y que hay que dedicarle más tiempo a uno, especialmente a la familia y definitivamente a Puerto Rico. Show vas a estar trayendo, vas a estar produciendo aparte okay. del de Luis Fonsi, que es ahora Para Enamorado. Tenemos a Fonsi, tenemos a Hacer Lo Tuyo con Raymond y Alexandra, que va por 11 funciones, increíblemente. Esperamos en el resto del año, hay varios artistas que estamos trabajando. Yo sigo con los artistas que he trabajado siempre, Ricky, Chayanne. Vamos a ver cuándo cada uno engrana en sus diferentes, porque todo el mundo está detenido. Ahora hay que reagrupar el personal técnico, el personal músico, ensayar para salir a montar. Ha sido muy duro, pero esperamos tener por ahí varios conciertos.